Bueno, tan solo en la ciudad y puerto de Veracruz se recogieron 35 toneladas o 35 mil toneladas de basura con respecto a lo ocurrido por el huracán. La basura generada tras las inundaciones solo en la ciudad de Veracruz podría llenar varios estadios de fútbol. La gran cantidad de desechos, muebles, colchones y basura en general recolectada de las zonas afectadas mantiene en estas condiciones al relleno sanitario. Pero toda esta basura ha tenido que ser reacomodada y estamos en una etapa de taparla, de clausurarla, de sellarla, lo cual no ha sido posible, bueno, alguna falta de material que tenemos, una gran necesidad que tenemos de contar con el material necesario para poder cubrir esta basura y ya darle un aspecto diferente al relleno. Se estima que fueron más de 35 mil toneladas de basura las recolectadas tras los destrozos de CAR. Estamos haciendo pirámide con la basura para precisamente poderla tener compactada y tener la facilidad del tiro por este momento. Hace dos semanas se terminó de limpiar los destrozos que dejó el huracán. 500 camiones al día tiraban aquí los desechos. Ya superada la contingencia, el promedio al día es de 200 camiones que aquí descargan. Veracruz produce 600 a 700 toneladas diarias, ¿no? Depende del periodo. El relleno sanitario tiene 4 celdas, se estima que tiene aún una vida útil de no más de 10 meses. Nosotros calculamos que con todo y esta situación pudiéramos estar hablando que para mediados del año entrante pudieran empezar a haber ya algunos problemas de saturación. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Y le habíamos mostrado lo que pasaba en Boca del Río y Veracruz, donde estaban limpias las playas, y bueno, la diferencia con Alvarado, donde precisamente por la parte del Conchal, bueno, todavía continuaba la palizada que dejó, pues todas las contingencias meteorológicas de Carr y Matthew. Ayer fueron limpiadas. Entre 75 y 80 toneladas de palizada están siendo levantadas en las playas de Villa Libertad y El Conchal. Es la zona conocida como la Riviera Jarocha, perteneciente al municipio de Alvarado. Más de 40 habitantes de la zona realizan la limpieza. Hemos tenido la limpieza del saneamiento en la bahía, en las playas de Veracruz y en playas de Boca del Río. Y ahorita venimos en esa parte desdoblándonos de sur a norte, de norte a sur, y ahorita nos tocó Alvarado. La madera levantada será utilizada en los hornos donde se elabora tabique. Con algunos troncos de árbol se crearán esculturas. Y se han formado en forma natural verdaderas esculturas. Puede ser leña, pero puede ser una escultura. Y entonces lo que estamos tratando es de rescatar esa madera, rescatarla, montarla como debe de ser, montarla al público, en vía pública. Una vez preparadas las esculturas, serán colocadas en un tramo del bulevar de la Riviera Jarocha. Los trabajos en aproximadamente 5 kilómetros de playa durarán 3 días. Aparte recogemos la basura, estamos ayudando también a que se limpie Veracruz. Las personas que participan recibirán un pago del programa Empleo Temporal del Gobierno del Estado de Veracruz. Con imágenes de Manuel Pichardo, Julio Morán, Noticieros Televisa.